viene premiato in questo istante da Pietro Fontanini, presidente della provincia di Udine. Un triunfo para Colombia y un triunfo para el Sky, en verdad. Qué grandioso poder verlo acá. Cuéntenos un poco cómo se da esto tan hermoso. Ah, bueno, la verdad, muy contento. Yo creo que es una satisfacción muy buena y la verdad que estoy muy contento. Es una alegría para mí, para el equipo, para Colombia. Yo creo que para que lo disfrute toda la gente es una satisfacción súper buena. Y bueno, lo que habíamos dicho, teníamos tres fichas para mover hoy. Yo creo que nos ha salido muy bien la táctica de hoy. Rigo, otra pregunta. El año pasado mejor joven, ¿y esta es su primera victoria del Giro? Sí, primera victoria ya en una grande vuelta. La verdad que esperemos que vengan más. Tanto Sergio como yo nos íbamos a mover. Y bueno, me han dado un poco la carta blanca. El equipo ha estado siempre muy bien trabajando. Tratamos de hacer la carrera dura y nos salió todo muy bien. Esto es muy largo. Yo creo que es la primera etapa de montaña. Queda mucho en este Giro todavía. Después de un día de descanso, hay unos que le viene bien, hay otros que le viene mal. Hay que esperar, yo creo que esto apenas está empezando este Giro. Saludar a toda la gente allá en Colombia, gracias a Dios hoy hicimos una excelente etapa. Urán primero, yo segundo, yo creo que es muy importante para nosotros. ¿En qué momento decide atacar? ¿En qué momento planea todo y se lanza? Yo veo que mi compañero Puesto Vivo está adelante, hace un excelente trabajo, porque sabíamos que yo al final podía responder. Al final podía responder bien y al final ataqué y gracias a Dios me dieron las cosas para ganar un poco de tiempo. Urán estaba avante y yo no puedo andar a prenderlo porque siamo colombiani y no puedo andar a prenderlo, es una virtud nuestra.